muy buenos días. Yo soy la maestra Merit Molina Cruz. Imparto la materia de inglés en la Escuela Secundaria Técnica número 28, a los grados primero y segundo. Agradezco de antemano a DGES Media, DGES TV, que nos da esta oportunidad de tener acercamiento con nuestros alumnos, ya que por los sucesos del pasado 19 de septiembre ha habido un distanciamiento, lo cual no ha permitido que las clases se lleven como se deberían llevar regularmente. A mis grupos de primer grado, de primero y segundo, les solicito que continuemos trabajando desde la casa. Yo sé que a lo mejor es un poco difícil, sabiendo que la materia de inglés es en sí difícil en clase, entonces cuando no tenemos una guía, tal vez se les complique un poquito. Pero yo pido a ustedes que tengan un poquito de paciencia, que traten de buscar en los medios que tienen. Si cuentan con su libro, traten de buscar ayuda en él. En cuanto a los grupos de primero, habíamos estado teniendo una introducción hacia la materia, habíamos visto saludos, números, colores, expresiones que nos servían dentro del salón de clase. También comenzamos lo que era con el programa, comenzamos la unidad, la primera unidad, en donde la práctica social del lenguaje era entender y recibir información acerca de bienes y servicios. La competencia específica era dar información y recibir información para realizar un servicio comunitario. Nuestro producto o nuestro proyecto final era actuar un diálogo. Vamos a continuar trabajando con esto. Para ello necesito que primero hagamos un glosario de vocabulario específico que nos va a ayudar a realizar este diálogo. Para eso vamos a buscar por lo menos 10 prendas de vestir, las cuales vamos a poner su nombre en inglés y su ilustración para que tengamos una mejor comprensión de ellas, ¿ok? Y nos podamos acordar. Aquí puse algunos ejemplos. Estos yo los imprimí, pero ustedes pueden buscarlos de revistas, de libros que ya no utilicen, dibujar si es que no tienen los recursos para impresiones o si no tienen en casa revistas o libros viejos, pueden dibujarlos y buscar su nombre en inglés y de esta manera podemos hacer nuestro banco de palabras. Posteriormente, para poder realizar nuestro proyecto, vamos a hacer un diálogo en donde nosotros solicitemos la compra de una prenda de vestir. En este caso, puse aquí un ejemplo. Por ejemplo, woman, good afternoon, may I help you? Man, yes, please, I like to look at some jeans. Woman, look at this over here. What size? Man, medium, please. Woman, okay, here you are. Esta conversación la tomé de su libro de texto en la página 19. Ustedes pueden guiarse y hacer conversación. La pueden modificar de tal manera que les quede más larga o más corta. Eso ya depende de qué tanto o qué tan larga la quieran realizar ustedes. Eso es en el caso de mis grupos de primero. En cuanto a los grupos de segundo, les voy a solicitar que ingresen a la plataforma de Quipper School, en la cual voy a estar subiendo actividades para que nosotros podamos continuar con lo que nos quedamos. Para mí es muy importante que ustedes participen y que entren a esta plataforma para que podamos continuar y tengamos una justificación de sus evaluaciones. Yo sé que son momentos difíciles, pero poco a poco, con ayuda de sus familias, vamos a salir adelante de esta situación. Pues, por mi parte, sería todo. Yo espero que no tengan ningún problema. También está a su disposición el blog de la escuela, que es Escuela Secundaria Técnica 28, turno vespertino.
www.blogspot.mx. En esta página ustedes podrán encontrar información que nuestras autoridades van a tener a su disposición para que estén al tanto de trabajos o que si ustedes necesitan acercarse personalmente con alguno de nosotros, pueden hacerlo con toda confianza. Bueno, pues padres de familia y alumnos, un cordial saludo, espero que se encuentren bien y espero que esta situación no se prolongue demasiado y podamos encontrarnos nuevamente. Muchas gracias.